Good morning, YouTube friends and family. Hope everyone's doing well. I got a request through my Facebook account. You guys can look me up on Facebook too. Same name, you know, just put it all together, Miguel Tex Garcia. You guys want to hit me up on there, that's cool. So I got a request through my Facebook. A few of my colleagues, they asked that I do some... that I start doing some reviews on some of these applications in Spanish. Although I'm not gonna switch the language over to Spanish in the application, because honestly, then I wouldn't be able to navigate it. My Spanish is understandable, but it's very obvious Spanish is my second language. English was my first. And so I can make myself understood in Spanish. My reading is not so great. And so I'm going to do this video in Spanish for some of the Spanish-speaking people that have been watching my videos. I believe there's a translator mode and they can read the subtitles. But I think every once in a while I'm going to start doing some Spanish ones for them too. And instead of trying to open a whole nother YouTube channel, I'll just do some in Spanish and some in English. If they start asking, I may do some Amazon in Spanish. Also, for now, what they really requested was the Uber Freight. Honestly, I think the Uber Freight is kind of on point with the rates right now. I think they're offering some of the better rates out there. Anyways, so here goes the Spanish. Hola, buenos días, mi amistades de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Sí hablo español, aunque mucha gente dice que parece que no, porque no tengo acento mexicano. Mi familia sí es de México, pertenecen de mi papá fue de Michoacán y mi mamá de Chihuahua. Entonces, sí hablo español. Español no es mi primer idioma. Me enseñaron inglés primero para que no batallara en la escuela y luego me enseñaron el español. Soy lo que le llaman un pocho, ¿verdad? Entonces, mi español no está tan fregonzote, así que digamos, pero me hago entender. Una amistad por parte de Facebook me dijo, oye camarada, dice, pues puro inglés y mi inglés no está tan fregonzote, así que digamos, hazme un paro y saca unos videos en español, me gustaría saber más de Uber Freight. Entonces aquí les voy a subir un video de Uber Freight. En mi opinión, los precios de Uber Freight están un poco mejor que los otros load boards, si los comparamos a C.H. Robinson, a Swift, a J.B. Hunt, están un poco mejor pagados y están bastante más mejor pagados que lo de Amazon. Sé que a mucha gente les gusta la idea de Amazon, creen que por ahí van a progresar y avanzar la compañía chica de un camión, creen que con Amazon se van a crecer a 5 o 10 camiones. Yo empecé con Amazon, ya tenía camiones y yo moví 5 camiones con ellos, se me hace que a lo mejor eran hasta 6 y en realidad no rinde tanto como se imagina uno. Están bastante baratos, entonces me salí de ahí, empecé a usar un servicio de despachador, se llama Smart Hop, y ellos me subieron a diferentes aplicaciones. Ellos me consiguen los trabajos, pero últimamente pude abrir la aplicación de Uber Freight y se me hace muy bien pagada. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo de los viajes saliendo de Uber Freight. No estuvo muy bien los viajes saliendo de Dallas. Está bastante barato de ahí y se me hace lo que pasó, ya que están abriendo las carreteras, muchos se quedaron arrumbados y están agarrando todos los viajes que puedan nomás para salir, y se me hace que por lo pronto la marqueta se bajó un poco. Pero si se fijan, en Los Ángeles está mucho mejor. Sí hay viajes mejor pagados con Uber. Entonces aquí viene el video y ojalá y les guste. Ahí comenten si quieren ver otras marquetas o qué tipo de trabajo les gustan ver. Y les hago otro video, a ver si les saco, vamos a decir, un video a la semana en español para mi raza que habla español. Anyways, gracias.
Buenos días, ¿cómo estamos, mi gente? Deseo que todos estén bien, saludables y que todo adelante. Voy a hacer un video en español que me pidieron algunas personas, ¿verdad? Que pues no hay suficiente gente que sepa hacer estos videos en español, y aunque mi español está un poco mocho, pocho, me hago entender. Entonces dije, pues ¿por qué no? Deja ver si hacemos un video para la raza que habla español y entienden un poco mejor en español que en inglés. Tal vez el inglés es su segunda idioma. Y pues ojalá y no se me atoren mucho las palabras. Esta es la aplicación Uber Freight. En mi opinión tienen precios mejorcitos que en Amazon, que en XPO y ¿cuál otro? JB Hunt. En mi opinión estos están un poco mejorcitos. Entonces vamos a empezar en la área de Los Ángeles. Aquí se ve que en la área de Los Ángeles hay 234 cargas que hay que salir. Entonces, a mero arriba lo que enseña son viajes dedicadas. Quiere decir que es un contrato, salen dos viajes por semana y eso les mete uno un bid. Y si te lo dan, entonces ahí te garantizan dos viajes por semana. No es un viaje bien lejos, ¿verdad? Si está interesado en ser viajes cortas, locales, pues teniendo dos ya fijas no está tan mal. Son a una locación de Sam's, ¿verdad? Y pues ahí uno pone su precio. Ahí no es que ellos te ofrecen algo. Y este contrato dura 3 meses, o sea, 12 semanas. Anyways, ahí tienen lo que le llaman dedicated, ¿verdad? Que está bien, porque nosotros los independientes pues no tenemos dedicated así como las compañías más grandes. Pero vamos a echarle ojo. Aquí hay un viaje saliendo de Riverside, gana para Albuquerque, New Mexico, y luego South Valley. Son 755 millas y paga a 296 por milla. Aquí está otro viajecito de 982 millas, paga a 348 por milla, va para Aurora, Colorado. Obviamente subiendo para allá es un poco más peligroso, ¿verdad? Tenemos que encadenar y el clima se pone difícil. Ahí no hay que mandar los choferes que están muy verdes. Ese es un viaje para un chofer con experiencia. Yo no mando mis camiones para allá en estos tiempos. Aunque el chofer diga que tiene experiencia, no me conviene el riesgo a comparado al dinero que se gana. Anyways, aquí hay otro. Este viaje es de 1,360 millas. Paga a $2.45 por milla. Va para Kansas, de Bonaparte. Aquí un viaje más cortito que va para Las Vegas. Son 227 millas. Paga $3.85 por milla. Aquí hay otro viajecito de 600 millas. Paga $3.30 por milla. Va para Utah. Otro viajecito con es lo que le llaman one pick, two drops. O sea, recoges una vez, pero entregas a dos lugares. Son 738 millas. Paga a $3.15 la milla. Otro viajecito aquí de 600 millas. Parece que es igual, ¿no? Hubo otro viaje ahí aparecido. Pero a $3.14 la milla. Para Utah. Aquí está uno más larguecito de 1,960 millas a $2.57 por milla, va para Alabama. Esa no está tan mal, ¿verdad? 5,000 lanas. Un poco antes de Navidad, de ese mismo viaje hubiera pagado casi 7, pero pues cambian los tiempos, se baja un poco el trabajo, ¿verdad? Aquí son otro viajecito de 171 millas.
Son 3.45 dólares por mía. Sé que hay muchos que le gustan esos viajes cortos y regresar a casa cada 2 días, que también está bien. Aquí hay otro viaje de 1.559 millas, 2.34 por mía para Fort Worth. Apenas el año pasado yo moví unas televisiones de la LG y me pagaron 5.200 dólares, pero pues ya ven, cambia el tiempo, ¿verdad? Aquí hay otro viaje de 2.445 millas, paga a 2.36 la mía, va para Pittsburgh, Pennsylvania, saliendo de Los Ángeles. Aquí está otro viajecito de 2.752 millas, paga a 2.25 la mía, va hasta New Jersey. Otro viaje de 1.985 millas, paga a 2.45 cada mía, a Huntsville, Alabama. Otro viaje de 1.235 millas, paga 3.11 la mía. Ese va para Hauser, Idaho. Ese está pagado un poco mejor, ¿verdad? Ojalá y no esté muy mal el clima para allá arriba, si uno de ustedes se animan. Aquí hay otro viaje de 57 millas, paga a 8.85 la mía, de Pico Rivera a Moreno Valley. A mí lo que no me gustan de los viajes así tan cortos, si se fijan, este viaje supuestamente lo recogen entre las 11 y la 1 de la tarde, 11 de la mañana y la 1 de la tarde, ¿verdad? Y se entrega la próxima mañana a las 9 de la mañana. Entonces se desperdicia todo un día y para 500 dólares, para mí como que eso no. El camión, en mi opinión, debería de ganar como unos 1.000 dólares diarios. Ese es mi... Pues es lo que tanteo yo, ¿verdad? Para los camiones míos yo quiero que rinden como 1.000 dólares diario, y si un chofer maneja 5 o 6 días, mínimo sería 6.000 dólares en la semana. Óptimo es 7.000 y pico, y una semana súper bien ya es más pegándole a las 10.000, ¿verdad? Es difícil 10.000, pero sería lo óptimo, ¿verdad? Entonces, hacer un viaje de 500 dólares diario, como que no, ni para cuándo. Anyways, le continuamos. Aquí hay otro viaje saliendo para Georgia, son 2.241 millas y se paga la mía a 2.32 por mía. Otro viaje de 2.260 millas, paga 2 dólares 45, 46 centavos la mía, va para Ohio. Otro viaje de 1.217 millas, se paga a 3 dólares la mía, no está mal, para Spokane, Washington. El único problema con ganar para allá arriba es que es mucha subida y bajada, ¿verdad? Entonces, es más friega en el camión, más combustible y más desgaste, ¿verdad? A mí casi no me gusta correr para allá. Tendría que ser un viaje bien liviano. Este no está tan mal, a 23.000 libras. Mejor que 43, ¿verdad? Aquí hay otro viaje de 1.411 millas, $1.99, va para Grand Prairie, Texas. Yo no sé por qué siempre nos baratean yendo para Texas. No sé si es que saben que mucha raza es de allá y nos barateamos. Nosotros, la raza, tenemos la culpa por los viajes baratos. Recuerden que los viajes son baratos porque saben que uno los acepta. El chiste es no agarrar el trabajo barateado. Mejor no le retiramos. Yo soy del sur de California y ahorita ando para el norte de Carolina. Y ando por acá porque para acá paga mejor el viaje. Yo sigo el dinero, no me voy a... No me quedo cerca porque está muy barato. Anyways, aquí hay otro viaje, 1.400 millas, paga 2.11 la mía, saliendo para Dallas, Texas. Aquí hay un viaje de 2.485 millas, paga a 2.85 la mía. Va para Virginia. 7.000 lanas, no está tan mal. Y la mía,
pagada tampoco está tan mal, un poco menos de $3 la mía. Aquí hay otro viaje, 2,393 mías, son $2.56 cada mía. Este va para South Carolina. Otro viaje de 2,066 mías, se paga la mía a $2.68, va para Georgia. Un viaje de 2,098 mías sale a $2.69 la mía, va para Ohio. Un viaje de 1,013 mías paga $3.25 la mía, va para Oregon. Siempre así para el norte paga un poco mejor, pero es porque saben que la gente no quiere ir para allá. Un viaje de 970 millas son $2.89 por mía, ganando para Oregon. Un viaje de Rancho Cucamonga con rumbo a Boise, Idaho, a $3.10 la mía. Eso está pagado muy bien. Un viaje dentro de California a son $3.76 millas y paga $3.14 la mía. No está tan mal. Nomás recuerden pues que para San José se pega fuerte el tráfico, ¿verdad? Un viaje de 1,900 millas pagan a $1.98, ganando para Illinois. Un viaje de 2,024 millas, paga a $2.52 la mía, ganando para acá, para Georgia. Un viaje de 2,112 paga a $2.57 la mía. Un viaje de 1,143 paga $3 la mía, ganando así para Washington. Anyways, estos son los viajes saliendo de Los Ángeles. Vamos a cambiarle un poco para enseñarles otras marquetas. Vamos a ver para Dallas. Hay 133 viajes saliendo de Dallas. Hay viaje dedicado aquí que puede uno meter su bid. Sale de Mesquite con rumbo a Louisiana. Sería carga pesada, ¿verdad? Porque es de Pepsi. Es de Pepsi y dicen que sale un viaje por semana, entonces sería como 12 viajes. Uno ahí mete su bid. Si son de la área de Dallas, pues hay salida cada semana, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los demás de los viajes. Un viaje de Fort Worth a Lubbock, que son 223 millas, paga a $2.70 la mía. Un viaje de 306 millas, pagando a $2.90, ganando para Oklahoma. Un viaje de 177 millas, paga $3.75 la mía, también para rumbo de Oklahoma. Otro de 303 millas, paga $283, ganando también para Oklahoma. Un viaje cortito de 47 millas, de Roanoke, Texas, con rumbo a Mesquite. Otro viajecito de 48 millas, paga $6.25 la mía. Un viaje de 169 millas, $3.89 por mía, ganando para Shreveport, Louisiana. Un viaje de 159 millas, en $4.59 por mía. Otro aparecido. Un viaje saliendo de Garland, Texas. Son 186 millas a $2.76.
puros viajes cortitos de la área de Fort Worth. Ahí está uno que tiene un poco más de millaje, ¿verdad? Entonces aquí son 2,096 millas pagando 2,33 por milla para Tacoma, Washington. Aquí hay otro viaje con rumbo a Washington, 2,057 millas a 2,31 la milla. Otro viaje saliendo para Oklahoma, 2,72 millas pagando a $3 la milla. Un viaje saliendo a Fort Smith, Arkansas, de 296 millas pagando 2,58 la milla. Otro viaje saliendo a Oklahoma son 240 millas pagando a 2,65. Un viaje de 234 millas pagando 2,68, ganando para Oklahoma. Un viaje con rumbo a Pueblo, Colorado. No conozco para allá, pero me dicen que es muy bonito. Son 675 millas pagando 2,46 la milla. Otro viaje bien cortito. Para mí como que esos no tienen chiste. Entonces voy a empezar a dejarlos ahí y enseñarles los que tienen un poco más de lana, ¿verdad? Aquí hay un viaje de 1,052 millas pagando 2,10 la milla, ganando para Concord, North Carolina. Aquí hay un viaje de 20 millas. Pues obviamente todos se tienen que hacer, ¿verdad? Aquí hay un viaje ganando para rumbo a Corpus Christi. Son 411 millas a 137 la milla. Demasiado barato. Un viaje saliendo a Iowa. Son 811 millas. Paga 166 la milla. Un viaje de 1,128 millas. Paga 237 la milla. Puros viajes cortitos. Aquí hay un viaje de 1,034 millas. Están pagando a $83 la milla. Este va para Wisconsin. Ahora, aquí arriba, donde se ve que dice bidding available, eso quiere decir que uno puede meter su precio. Lo más probable es que no ven que está reaccionando la gente. Nadie se está poniendo en fila y decir yo quiero este viaje. Entonces, ahí si uno quiere, por ejemplo, ofrecer a 2,10 la mía, metes la oferta y si lo aceptan, pues agarras su precio. Aquí hay un viaje ganando para Indianapolis, Indiana. Son 923 millas. Paga a $92. Como que fue bien barato la área de Dallas, en mi opinión. Aquí hay un viaje ganando para Tolleson. Tolleson está ahí pegado con Phoenix. Haz de cuenta que va uno para Phoenix. Y ahí son 1,047 millas a $68. También demasiado barato. Un viaje para Salt Lake. Son 1,236 millas. Pagando $2.35 cada milla. Viajes cortitos. Y tienen otro dedicated. Pues es el mismo que ya vimos, ¿verdad? Aquí hay un viaje saliendo para Oklahoma City. Son 221 millas. Paga $3.55 la milla. Ahorita está difícil en Dallas, ¿eh? Bueno, vamos a buscar otra área. Vamos a buscarle para rumbo de Atlanta. Hay 154 viajes. Un viaje saliendo para Chattanooga, Tennessee. Son 35 millas y pagan a $10.57 la milla. No vamos a ponerle mucha atención a los viajes más cortitos porque no me imagino que ustedes quieren. Por lo menos yo no quisiera trabajar un día para $300.
aquí por lo menos son 970, son 321 millas, se paga $3 la milla. Aquí son 260 millas, pagando 257 la milla, ganando para Charlotte. Aquí es un viaje de multi-stop, que le llaman. Entonces son 727 millas y pagan a 227 la milla. Aquí hay un viaje saliendo de Atlanta para Florida. Si han ido para Florida, ya saben que está bien barato y difícil salir de ahí. Pero de todos modos, ahí hay viaje a 279 la milla. Hay otro aparecido a 266 la milla. Aquí hay un viaje saliendo de Latina Springs, Georgia, ganando a Washington. Son 2,488 millas y paga a $1.77. Un poco barato para ese rumbo, se me hace. Un viaje para Florida. Son 451 millas a 273 la milla. Otro viaje para Florida. Bastantes para Florida, pero bien baratos. Bueno, barato considerando que tenemos que salir de ahí y lo más probable es que van a salir vacíos. Ahí hay un viaje para Detroit, Michigan. Son 742 millas. Pagan a 227 la milla. Son $1,685. Otro viaje para Orlando, para Florida. Aquí hay un viaje para Mountaintop, Pennsylvania, saliendo de Montgomery, Alabama. Son 972 millas a $3 la milla. No está tan mal. Los viajes chicos y cortos. Se me hace que ahorita se ve este load board algo vacío porque ya es lunes y la gente ya agarraron viajes hoy en la mañana porque se miraba más activo en el fin de semana. Aquí hay más viajes para Florida a 217 la mía, 215, más para Florida. Pero bueno, ahí les quise hacer un video en español para los que no entienden muy bien el inglés. Si tienen áreas que les gustaría que les investigue, que les reporte un poco, ahí dejen comentarios. Entienden, por favor, que mi español no está muy, muy perfecto, que digamos. Me hago entender. Sí entiendo cuando me escriben en español, pero si les respondo, es muy probable que les responda en inglés. Pero hay muchas gracias por su atención y que hayan visto mi video. Hasta luego.